La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Una inversión por 20.285 millones de pesos aproximadamente para intervenir 5 vías en los municipios de Dos Quebradas, Apía, Santuario, La Celia y Pueblo Rico, anunció el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, para mejorar el anillo vial del occidente del departamento. En el local Paz celebrado en la ciudad de Bogotá, nos aprobaron un proyecto muy importante para el departamento por 17.157 millones que impacta en varios municipios, en Pueblo Rico, en Apía, en La Celia y en el municipio de Santuario. El proyecto construirá 17 kilómetros de pavimento de doble riesgo, 1.7 kilómetros de placa huella, 117 alcantarillas, 9 box culvert y 10 muros de contención entre los tramos viales La María, El Encanto, Cruce Santuario de Apía, Pueblo Vano, La María de Santuario, Puente Tierra, El Topacio de La Celia y Villa Claret, Pueblo Rico. Vamos a pavimentar el vía Pueblo Rico, Villa Claret. Villa Claret es un corregimiento de este municipio. Legendario porque allí fue el campamento del EPL hace muchísimos años, pero es una zona que tiene muchas dificultades de pobreza, con una inversión aproximada a los 5.100 millones de pesos. Otro de los anuncios que realizó el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, fue la inversión de 3.128 millones de pesos para pavimentar la vía La Badea, cruce Avenida del Río, en el municipio de Dos Quebradas, cuyo proceso de licitación pública se encuentra en prepliegos, liderado por la Secretaría de Infraestructura del departamento. En la vía La Badea se pavimentarán 2.32 kilómetros de pavimento nuevo, reposición de alcantarillas y reconstrucción de disipadores de energía para dejar una carretera con todas las condiciones de movilidad. La Gobernación de Risaralda, el Comité de Cafeteros y autoridades del departamento trabajan para que esta temporada de cosecha sea segura y se pague un precio justo por el grano. En total se necesitan 40.000 recolectores, de esos serían 20.000 los foráneos. Eso este año estamos hablando de precios justos y ya estamos trabajando para que en las diferentes fincas los propietarios de ellas que tienen que pagar la recolección de la cosecha sea justo con sus recolectores y por eso estamos trabajando y ellos están comprometidos con este proceso. Esta cosecha tiene un costo superior a los 500 mil millones de pesos, por lo que se trabaja de la mano de la institucionalidad por la seguridad de los caficultores. Ese es el momento donde le decimos a la sociedad del país y a todas las fuerzas vivas de este departamento y del país que en Risaralda inició la fiesta, que inició la fiesta cafetera, que inició el momento más importante para los caficultores, como es el momento de recolectar la cosecha cafetera. Garantizamos la seguridad tanto de los caficultores como de los recolectores de café y de todas sus familias. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.